Hoy es sábado 26 de agosto de 2023 y estamos en el condado de Huelva. Estamos específicamente en Villalba del Alcor, este pueblo tan carmelitano. Después de haber rezado ya la nona, estoy en el monasterio de San Juan Bautista de las monjas carmelitas de la antigua observancia de Villalba del Alcor en Huelva. Pues bien, hoy es una tarde muy especial, primero porque está dedicado a Nuestra Santísima Madre, la Virgen María del Monte Carmelo, pero también porque empiezan estas fiestas en honor a Nuestra Santísima Madre, la Virgen del Carmen de esta villa. Para hacer un poco de historia y entendáis el porqué en esta fecha, esta villa, Condado de Huelva, en 1583, vienen frailes de la provincia bética de España, carmelitas de la antigua observancia, y fundan aquí un primer convento. 36 años más adelante vienen las monjas carmelitas desde Sevilla, con Beatriz de San Juan Bautista Tinoco, de esta villa, funda este monasterio, y es el primer monasterio femenino de la orden de los carmelitas, que se llaman recolecta, es decir, que van a vivir según los preceptos y las directrices del recién acabado Concilio de Trento. Es decir, el día 24 de agosto celebrábamos San Bartolomé y la reforma de Teresa de Jesús. En este monasterio se fundó esta forma de vida sin salir de la orden, volviendo a esas directrices que nos pidió el Concilio de Trento. Pues bien, estas monjas desde 1619 que están aquí, han tenido mucho acercamiento a este pueblo y este pueblo a ellas. Estamos a las puertas de la iglesia de este monasterio de San Juan Bautista. Esta tarde todo el pueblo está en expectativa porque la Virgen está guardada todo el año en este monasterio. Esta tarde a las 11 de la noche saldrá desde la clausura. Todo el pueblo está expectante y se hará el regocijo y el cantar, la música, la luz, el color y la belleza. Y la belleza es esta flor del Carmelo que sale hoy. Sus monjas, desde esta clausura estricta, siguen viviendo este aroma, esta forma radical de ser carmelitas. En la clausura viven ellas todo el año con la Virgen. Y la gente tiene muy a gala que la Virgen saldrá de sus monjas para estar con su pueblo. Será llevada hasta la iglesia de San Bartolomé, la iglesia parroquial, donde mañana tendrá función principal y procesión. Y el lunes, Dios mediante, empezará un centenario, cuando éste acabe el recorrido de traslado para su convento y así estar otra vez con sus monjas en la clausura. Amados hermanos, estas hermosas historias son dignas de conocerlas. El Carmelo, como decimos desde antaño, desde el siglo XIV, es todo mariano, es todo de María. Y en esta casa de Villalba del Alcor, que han habido frailes y ahora están nuestras monjas, hay una hermandad muy generosa. También hay un pueblo que la honra no solamente de palabras, sino también de hechos. Por eso vamos a pedirle hoy a María Santísima que siga iluminando los corazones de hombres y mujeres generosos que quieran vivir en obsequio de Jesucristo como estas mujeres o como nuestros antiguos padres que ya no están aquí. Que María Santísima del Carmelo nos bendiga en esta fiesta del Carmen. Al promediar las 11 de la noche se abrirán estas puertas de la clausura, donde la Virgen saldrá ataviada, como dice el salmista, enjollada con oro de Ofir, con perlas y brocado, y donde sus hijos se encontrarán con ellas, y donde sus hijas la esperarán con esa ilusión de las madres, con esa ilusión que solamente dan los corazones enamorados. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular, oh madre tierna intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar.